¿Qué dicen realmente los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral del MEP? La educación para la afectividad y la sexualidad integral se aprueba para secundaria en el 2012. En 2016 se fortaleció en primaria y a partir del 2018 se impartirá como una asignatura en décimo año. Pero, ¿qué enseñan los programas de estudio? En primer grado, aprenden a conocer su cuerpo y cómo cuidarlo por medio de la higiene, una sana alimentación y la actividad física. Además, aprenden a reconocer y comunicar cualquier situación peligrosa o que les cause incomodidad. En segundo grado, comprenden la importancia de las relaciones respetuosas con personas de distintas edades. En tercer grado, aprenden a evitar conductas violentas para cuidarse mutuamente en la escuela, en el hogar y la comunidad. En cuarto grado, conocen los síntomas del cuerpo humano y cómo mantenerse sanos mediante el desarrollo de hábitos positivos. En quinto grado, estudian los cambios que ocurren en el cuerpo del hombre y la mujer al pasar a la adolescencia, y se fomenta la igualdad y equidad entre todas las personas. En el sexto grado, realizan acciones para cuidar su salud y la de las personas cercanas. Reconocen procesos fisiológicos relacionados con la reproducción humana y aprenden sobre la responsabilidad que tienen las personas cuando deciden formar una familia. A partir de séptimo año reciben una lección específica con una dinámica participativa impartida por profesores de ciencias. Aprenden a convivir con la diversidad de manera respetuosa en el marco de los derechos humanos, entendiendo que cada persona es diferente. En octavo año conocen sus derechos, entre ellos los sexuales y los reproductivos. Aprenden a respetar y defender sus derechos, asumen responsabilidades, reconocen y evitan las relaciones violentas y abusivas. En el noveno año, se fomenta la toma de decisiones informadas para la vivencia plena y responsable de su sexualidad en el marco de los derechos humanos. Aprenden a prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Analizan la relación entre placer y bienestar. Además, aprenden a prevenir y denunciar todas las formas de violencia y abuso sexual. En décimo año, se imparte una asignatura llamada Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral, en la cual son los estudiantes quienes expresan sus dudas e inquietudes reales, que son atendidas por profesores de psicología con quienes construyen el contenido de la clase de manera conjunta. Se analizan los estereotipos de desigualdad entre hombres y mujeres para evitar toda forma de violencia y discriminación. Se les brinda información sobre la existencia de los distintos métodos anticonceptivos. Conocen sus derechos y responsabilidades en la vivencia de la sexualidad. Conocen también el rol de las instituciones públicas y privadas en su defensa. Aprenden a evitar relaciones inapropiadas y aprenden a planear sus proyectos de desarrollo personal.